Las fintechs se están posicionando actualmente como una de las primeras opciones para los usuarios consumidores finales. Es decir, nosotros provocamos que el usuario tenga necesidades que le facilitan la vida, dinamizamos la economía y, por supuesto, creamos un ecosistema nuevo que en España era desconocido. Las fintechs ya no son futuro, son presente y debemos tenerlo muy en cuenta para legislar de manera que podamos perseverar en este ecosistema con los en este caso las fintech, la banca más tradicional, es decir, con los players que ya están habituados en el mercado y que deben convivir con una nueva experiencia que somos nosotros. Realmente los bancos, yo siempre digo que somos competidores, pero colaboradores también. Necesitamos entender que hay un espacio común, hay un mercado que precisa de una nueva regulación, supervisión, pero que el consumidor, el usuario final, está pidiendo una tecnología en el mundo financiero que ya es muy necesitada. Y cuando el consumidor demanda un producto nuevo, lo que debemos hacer los emprendedores es habituarnos a esas necesidades de mercado, crearlos, desarrollarlos, crecer y ocupar un buen espacio en el mercado español en este caso. Lo primero que diría es que de momento estamos hablando de bancos y fintech, pero muy probablemente esa frontera se diluya en los próximos años, porque no hay que olvidar que dentro de las fintech va a haber nuevos bancos también. Con lo cual yo creo que en este nuevo cambio de paradigma, o en esta disrupción en general del sector, lo que yo creo que van a sobrevivir son las empresas que realmente entiendan que la innovación tiene que ser parte de su ADN. Esto está claro que está dentro de las empresas fintech, de alguna manera está en lo que es su ADN. Creo que hay muchos bancos que están empezando a entender esta filosofía y van a seguir este tipo de estrategias, y creemos que en el futuro sin ese espíritu de innovación va a ser complicado. En resumen, me ha parecido, yo diría, brutalmente interesante. ¿Por qué? Porque es una manera de poder tener acceso a actores reales dentro del sector. No es lo mismo estar como hoy hablando con actores que lo estamos viviendo, lo estamos luchando y lo estamos migrando hacia el éxito, que leer un artículo de prensa, de un estudio, de una entrevista. O sea, me parece que hemos tocado el núcleo esencial de lo que es la tecnología, el mundo de la financia, a través de los actores principales y activos en el sector. La tecnología y si los productos que estamos ofreciendo de verdad aportan valor y de verdad ayudan. En el caso de que lo hagan los abuelos, los millennials, los de 45, pues nos apuntaremos a ese tipo de cosas que nos ayuden. Si no aportan valor, pues probablemente sea flor de un día, será pues algo que pruebe un millennial en algún momento dado y se acabe. Hoy en el Meetup nos hemos centrado en el negocio fintech, que es el uso que hacen todas las empresas que ofrecen servicios financieros de productos de tecnología. Fintech no únicamente se refiere a banca, sino también a empresas del sector asegurador, a pesar de que aquí en España normalmente lo asociamos al negocio bancario. Dicho esto, una de las conclusiones principales es que hay una reconversión en todo el sistema financiero y que hay poca colaboración entre las firmas de fintech y todo lo que serían los bancos. De hecho, entre los invitados hemos contado con empresas de fintech que ofrecen los productos más novedosos, y también con varios bancos, y unos y otros tenían opiniones totalmente controvertidas. La evolución no se sabe. Lo que sí es cierto es que todos los bancos están en proceso de digitalización. Es difícil encontrar perfiles que estén acorde a las necesidades de estos bancos y también a las necesidades de las empresas de fintech. Y nosotros desde Experis hemos visto un crecimiento de estas posiciones de un 50-60% durante el año 2016.